¡Hola a todos y todas! Parece que llevamos bastante tiempo sin conocer nuevas noticias sobre Hogwarts Legacy, aunque debo decirte que sí que sucedieron un par de cosas en los meses anteriores. El caso es que este título, aparte de ofrecernos algunos cambios de la fecha de lanzamiento, también dejaron caer un par de detalles que todos los interesados deberíamos conocer y que, por otro lado, algunos de estos nuevos detalles sí que han podido generar algo de controversia, ya que por medio de las relaciones internas que haya dentro del estudio, pues ha llevado a cabo la siguiente confrontación. Por lo tanto, llegó el momento de no solo conocerlo todo, sino que también sepas del... ¡Jugadores! Bienvenidos al show de videojuegos. Soy Ray Snake Eyes. Y a veces como que siento que me están observando. No sé. ¡Yeah! Bueno, a partir de ahora ten mucho cuidado en tu próxima clase. Bien, como sabéis, lamentablemente a comienzos de este 2021 recibimos una noticia que nos ha hecho impacientarnos un poco más. Pues el estudio comunicó que necesitaba más tiempo para poder llevar a cabo el desarrollo del juego y que por ello esto haría que se retrasase hasta el 2022, salvo que se tenga que decir lo contrario. Por ejemplo, hace muy poco, a su vez, unas fuentes anónimas filtraron alguna información del juego. Así que resulta que, como ya sabíamos todos, Avalanche, quien se va a encargar de dar vida a este proyecto, al tratarse de una aventura de rol RPG donde manejaríamos a un joven o a una joven aprendiz de mago o hechicero, pues partiríamos con la posibilidad de crear a tu personaje a tu antojo. Y bien, esto realmente tampoco es que sea una novedad porque ya se conocía este dato. Y de hecho te puedo decir que incluso antes de que se hiciera oficial el anuncio de Hogwarts Legacy, ya se había filtrado un vídeo donde se podía ver perfectamente la paleta de colores para que pudieras cambiarle el color de algunos rasgos o, por ejemplo, hasta poder modificar algunos aspectos físicos. El caso es que esta nueva filtración aseguraba que los usuarios podíamos crear personajes trans. Y de hecho, gracias a este selector para la creación del personaje, podríamos hacer que se modificase la voz o cualquier tipo de la apariencia general sin ningún tipo de limitación por género. Entonces, pues esto realmente no debería ser noticia el día en el que estamos, porque ya en el 2021 estamos acostumbrados a que en muchos juegos tú puedas customizar a tu personaje como a ti te guste. Y además esto es genial porque puedes crearlo prácticamente de la forma que tú quieras. De hecho, podríamos decir que hasta hace muy poco tuvimos un muy buen ejemplo con Cyberpunk 2077, ya que directamente podías hacer de todo. Y además esto no solo se veía en tu personaje, sino que también podías encontrar a otros NPCs con cualquier tipo de condición, género o lo que sea. Así que esto, aparte de ser una muy buena noticia, hizo estallar en enfados entre usuarios, básicamente porque se había hecho saber posteriormente de aquellas declaraciones de J.K. Rowling que había tenido tiempo atrás. Por lo tanto, se pensó que las palabras que había tenido la autora, pues podían haber afectado en algo al desarrollo del juego. Ya que, como sabéis, durante el verano pasado, Rowling hizo varios comentarios que fueron ampliamente vistos como degradantes hacia las personas trans y además denunciados por muchos usuarios, incluidos las propias estrellas de las películas de Harry Potter. Entonces, estas declaraciones no solo se quedaron aquí, sino que también inquietaron a algunas personas que trabajaban en este videojuego. Por ello, como resultado, algunos miembros del equipo del desarrollo de Hogwarts Legacy han estado luchando todo este tiempo para que el juego sea lo más inclusivo posible, presionando en que la personalización del personaje haya agrandado más sus posibilidades. Entonces, personalmente, como un interesado más dentro del videojuego, pues me encantaría que el proyecto salga lo mejor posible. Y naturalmente, cuantas más opciones haya para tener a más contentos y contentas, pues mucho mejor, eso es obvio. El caso es que, por ejemplo, sí que trajo algo de polémica porque los hay que creen que estas declaraciones hayan hecho un efecto contrario, solo para evitar o más bien demostrar que Rowling tenga algo que ver con este proyecto. De hecho, ya lo dejaron ver tiempo atrás en la web oficial donde explicaba que ella no estaba involucrada. Más bien, solo han tomado su trabajo en la historia, personajes o sucesos para así elaborar una historia completamente nueva. Sin embargo, aquí no acaba todo, sino que ha sucedido algo más en los últimos días, ya que posiblemente tenga mucho que ver con lo que habíamos hablado. Así que el analista Jason Schreier de Bloomberg aportó más información en diversos tweets, asegurando que los desarrolladores se sentían tristes y frustrados porque la producción del juego comenzó mucho antes de que la autora hiciera aquellas declaraciones y que temen de que fuese perjudicado. Aparte, resulta que el señor Troy Levitt, que es el jefe de diseño de Avalanche,
ha decidido renunciar a su cargo dentro de esta empresa por las críticas que ha recibido últimamente en su canal de YouTube. El motivo de esto es que al parecer Troy en su canal tenía diversos vídeos que estaba a favor del Gamergate, que en resumidas cuentas se trata de una campaña a través de internet con este mismo hashtag allá por el 2014 como una crítica a movimientos feministas en la posición de la mujer dentro de la industria de los videojuegos, persiguiendo a diversas figuras que estaban reivindicando sus derechos. La verdad es que todos estos vídeos que él publicaba o decidía compartir fueron hechos antes de su incorporación al desarrollo de Hogwarts Legacy. Pero esto lógicamente no pasó desapercibido. La cuestión es que este hecho, por ejemplo, recordó mucho a un caso muy similar con la serie de Star Wars de Mandalorian, en el cual una de las actrices tuvo unas declaraciones muy conflictivas que le costaron completamente su puesto. Y se cree que en este caso haya podido ocurrir algo muy similar, aunque no se le haya rescindido su contrato, sino que más bien haya tenido algún tipo de presión que le haya hecho tomar esta decisión de abandonar. Por ello, aquí el debate nuevamente, sea la idea que sea, es sobre si es realmente determinante la forma de pensar sobre algún trabajador como para poder continuar en un proyecto, sea de nuestro agrado o no. Y bien, estos dos focos fueron los que han generado mucha diversidad de opinión que, bajo el respeto, siempre es muy interesante de conocer por vuestra parte. Sin embargo, la marcha de un jefe de diseño puede que haya complicado un poco más la situación, y quién sabe si esto pueda hacer que sufra algún retraso más. Aunque no olvidemos que esto está fechado para el 2022, por lo tanto hay mucho margen dentro del próximo año. Por ejemplo, la web oficial hace unos meses también se actualizó y nos ha dado unos ligeros detalles sobre qué es lo que nos va a esperar en la próxima aventura. Al parecer, sí que a lo largo del juego podríamos tomar diversas decisiones que nos llevarían a la luz o a la oscuridad gracias a un sistema de moralidad. Así que ante todo dependerá de nosotros mismos qué transcurso queríamos llevar. Esto, como sabéis, puede ser muy interesante porque al encontrarnos en alguno de los extremos, haría que pudiésemos aprender algún hechizo poderoso en los diferentes tipos de magia que hay, lo que nos haga pensar hacia qué lado podemos inclinar la balanza. Además, los jugadores podríamos escoger la casa dentro de Hogwarts al comienzo de Hogwarts Legacy, añadiendo que también descubriríamos lugares nuevos y familiares como pueda ser el Bosque Prohibido o la aldea de Hogsmeade. Por ejemplo, a finales del año hubo una filtración entre comillas de un usuario que había detallado algo de información, pero tampoco deberíamos darle tantísima credibilidad ya que el primero de esos puntos estaba completamente errado. Pues dijo que este juego tenía un lanzamiento previsto para otoño del 2021, que como ya habíamos comentado finalmente será para el 22. Aunque cabe destacar que a lo mejor en un primer momento sí que estaba programado para el 2021 en otoño. De hecho, en este año sí que se ha confirmado que regresaría el evento del E3. Y muchos hemos pensado, o más bien especulado, que es un muy buen lugar para que se pueda retransmitir un primer gameplay a tiempo real del videojuego, o más bien un nuevo tráiler narrativo explicando más de la situación, para que más o menos a primera mitad del 2022 tengamos el lanzamiento de Hogwarts Legacy. Por un lado, se comentaron los siguientes puntos, que algunos de ellos sí que suenan bastante obvios, como la personalización total de nuestro personaje. Al parecer, en mitad de los combates habrá una destrucción de elementos. Y con esto se refiere a que a lo mejor pudiésemos destruir completamente infraestructuras o parte de ese entorno. Y que a su vez, si tú decides regresar a esas mismas zonas con el paso del tiempo, puede ser que lo encuentres completamente reparado al uso de la magia. Supuestamente todas las clases de magias o lo que vienen a ser las habilidades podrán ser mejoradas y entrenadas a través de minijuegos. El sistema de casas funcionaría al igual como ha ocurrido en el universo que hemos conocido de Harry Potter, en el cual se le darán puntos a nuestra casa o se le quitarán en función de nuestros actos, habiendo un ganador al final. El personaje Albus Dumbledore aparecería de joven, que es algo que ya muchos habíamos pensado por la época en la que se desarrolla esta aventura. El título de Hogwarts Legacy contaría con mecánicas de uno de los juegos más exitosos dentro de Rockstar Games, pudiéndose así interactuar con todos los NPCs, ya sea para burlarte de ellos, saludarlos o más. En cuanto a la historia, sería mucho más oscura de lo que pensamos, aunque comience de una forma alegre. Algo que, por ejemplo, ya había ocurrido tanto en las películas como en los libros de Harry Potter,
Y que a su vez esto estaría vinculado con los hechos de Animales Fantásticos 3. Durante el juego podríamos visitar todos los lugares que han aparecido en los libros y las películas, así como otros nuevos lugares. Y que entre todas las misiones o quests que tuviéramos que realizar, encontraríamos incursiones o raids, aunque sin determinar si serían multijugador a un modo de mazmorra. Teniendo que, como sabéis, acabar con un jefe poderoso al final de ese camino para poder conseguir algún tipo de loot especial. Para acabar, se ha dicho que se puede domesticar animales y montarte en ellos como si se tratase de un vehículo para que puedas desplazarte en los diferentes lugares, porque, como sabéis, ya se ha confirmado que se trata de un mundo abierto. Y bien, amigos, ahora ya se puede decir que estás al día de las novedades sobre el nuevo proyecto de Warner Bros. Games. Me gustaría saber qué te han parecido estos detalles, como también su filtración y, por supuesto, si estáis interesados en el juego. ¡Ok! Nos vemos muy pronto con más contenido y ¡chao!